Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. Jetour Cancún presenta. Con base en la estrategia del nuevo modelo de seguridad ciudadana que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa para avanzar en la construcción de la paz para las y los quintanarroenses, 101 elementos culminaron con éxito el curso Formación Inicial para Policía de Proximidad, con duración de 1.080 horas, en la Academia Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante una ceremonia en el Complejo de Seguridad C5, la gobernadora Mara Lezama entregó a los cadetes graduados sus constancias de acreditación de formación inicial y reconocimientos a los 6 mejores promedios. De los 101 elementos, 67 son de nuevo ingreso, 44 mujeres y 23 hombres, y 34 son policías activos, 10 mujeres y 24 hombres, todos integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. Mara Lezama felicitó a los graduados y expresó su deseo que su labor dignifique la profesión y le retribuya con la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de la población. Sin embargo, les hizo la observación que para vincularse con la comunidad a la que servirán, será esencial ganarse la confianza de sus habitantes a partir de su integridad, rectitud, buen criterio y eficaz desempeño. Ser confiables y eficaces fortalecerá e incrementará la percepción positiva de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. A través de ustedes, fomentaremos una imagen acorde con el deber ser de su noble profesión, porque cada uno de ustedes es potencialmente un héroe o heroína que resguarda el orden público y que protege la integridad de las personas, expresó. Con el objetivo de recaudar fondos para beneficiar diferentes programas del sistema DIF de Benito Juárez, este miércoles se llevó a cabo el desayuno verano 2024 y una pasarela a cargo de las damas del voluntariado de esta generosa institución, donde la presidenta municipal Ana Patti Peralta resaltó la vocación de servicio de estas grandes representantes del alturismo en el municipio. En el evento realizado en el Hotel Kempinski y encabezado por la presidenta honoraria del sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la primera autoridad municipal saludó a cada una de las invitadas, a quienes destacó que hoy son ejemplos de hacer la diferencia, contribuyendo en acciones para beneficio de los sectores vulnerables. Agradeció a cada una de las presentes por sumarse a este evento y por participar en diferentes actividades con su apoyo, así como de los patrocinadores, asociaciones civiles y a la gran familia DIF. Además, pidió no soltarse de la mano, ya que la suma de esfuerzos hace que las cosas cada vez se hagan mejor. Gracias por sumarse, gracias por su apoyo. Sigamos trabajando así porque Cancún nos une, aseguró. Asimismo, informó que en este gobierno se está invirtiendo como nunca antes en el DIF, y como muestra de ello, se rehabilitó el tanque del Centro de Rehabilitación Integral Municipal. Está en proceso de renovación de la entrada de las instalaciones centrales de la dependencia de la Supermanzana 94. Avanza el mejoramiento de los centros asistenciales y desarrollo infantil, la remodelación de la Casa de Asistencia Temporal, entre otras acciones. Como luchadora social por más de 30 años y con la convicción de trabajar 24/7 en el empoderamiento de las mujeres para transformar su calidad de vida, desde el inicio de esta administración, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició una nueva era de la transformación que modifica las raíces de la desigualdad social, supera el machismo, la discriminación y tiene a la mujer como piedra angular. Con esta visión y a través del nuevo Coro por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, Mara Lezama creó la estrategia Paraguas Mujeres Poder, que de entrada proporciona apoyos económicos para 50.000 mujeres, para prevenir, atender y erradicar de fondo la violencia de género mediante el empoderamiento de las mujeres, con autonomía económica, poder de decisión y que vivan en armonía y en paz. Mujeres Poder contempla una serie de políticas públicas, apoyos, programas y acuerdos que se implementan en todo Quintana Roo para prevenir, atender y erradicar de fondo la violencia de género, además de transformar sus condiciones sociales, la promoción de sus derechos y libertades para que vivan mejor. Cancún FC celebra la tradición alemana en el paraíso con su Oktoberfest en el Tourist Lounge del Estadio Andrés Quintana Roo, diseñado para atraer al turismo internacional y posicionarlo como destino líder en eventos culturales y deportivos. El festival promete altos estándares de calidad, con gastronomía, bebidas y entretenimiento que rinden tributo a la cultura germana, una experiencia inolvidable. La cita es este viernes 4 de octubre de 16 a 23 horas y el sábado 5 de octubre de 14 a 22 horas respectivamente, con un costo de 100 pesos preventa y 200 pesos el día del evento. Es un placer estar aquí para anunciar este gran evento. Como club, y siempre lo decimos, queremos ser más que fútbol, unir el deporte, la cultura y el arte en este espacio, el Tourist Lounge. Es un honor trabajar con ustedes en este Oktoberfest, en nuestra casa, para fomentar el turismo de Cancún, explicó Giovanni Solasi, vicepresidente de las Iguanas, en conferencia de prensa. Oktoberfest by Cancún FC pretende convertirse en una tradición anual, imprescindible para residentes y turismo internacional. Nos sumamos a este esfuerzo de Cancún
UNFC. Trabajaremos juntos de la mano. Promocionaremos con nuestros agremiados y la ciudadanía para celebrar la primera edición del Oktoberfest, sentenció Sergio León, presidente de Empresarios por Quintana Roo. Bueno, sí, tenemos este partido muy importante este sábado 7 a las 6 de la tarde contra UDG. UDG es uno de los equipos más fuertes e importantes de nuestra división. Yo creo que para mí tal vez el más fuerte, con un gran entrenador. Entonces sí que es una prueba difícil para regresar a ganar en casa. No hemos ganado los últimos dos partidos. Eso duele porque estuvimos casi un año ganando todos los partidos, más o menos. Entonces queremos regresar a ganar y necesitamos el apoyo de nuestra afición, de nuestra gente, de Cancún para hacerlo, especialmente en este momento, un momento tal vez un poquito más de dificultad. Llegamos de dos derrotas, no había pasado en el último año, entonces sí, los esperamos en nuestra casa porque necesitamos nuestra afición. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con una mínima de 26 grados, con una humedad del 79%, con probabilidad de lluvia del 50% y con UVC del 40%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Jetur Cancún presentó.